Good evening, everybody. How are you today? ¿Cómo están? Buenas noches. Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening. It's great to have you here. So today we are going to continue with the platform. And yeah. I want to show you what part we are going to study. Basically, we are going to start with the section number one, as I said yesterday. But I want to show you just for you to see the parts that we will cover tonight. So remember that this is our last day of class for this week. So tomorrow you have free and then you can go and advance in the platform exercises. And tomorrow morning I will upload the materials for you, the extra materials for you to continue practicing. So by now I want you to please complete all the pending activities from section number two and until you can advance in section number three. So let me share my screen. Okay, for today, we are going to start the section number three that says, where are you from? Okay, and that's the name of the section, but the first lesson objective has to do with questions with a verb to be. Are you from Seoul? So that's a conversation, and the main objective is that in this class you will listen to a conversation titled "Are you from Seoul?" This conversation illustrates yes/no questions and WH questions, which we will learn in a future. So for this objective, you have this conversation there. So it's a conversation between Tim and Jessica, and basically they are talking about if Jessica is from California, and then they start the conversation. So let me continue here. Okay, in the 3.2 lesson objective, says in this class you will learn how to form negative statements, yes, no questions with B. Okay, that's part of today's objective. And then you have also another video here where you can watch the structure. Right? Negative statement and yes, no questions with B. And finally, if you can go to the knowledge check. Okay, so in here you have to answer, right? Using the verb to be. Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not, or we aren't, right? Are you from Kyoto? I am from Kyoto. Right? Oh, we are from Kyoto. Cuando dice aquí plural, estamos hablando de we, ¿verdad? La primera persona del plural, la primera persona del singular es I, yo, ¿verdad? Pero si dice plural, entonces es we. And then you have conversation two and conversation three, and that's it. So you send it when you finish. And finally, we are going to see if time allow us to look for the 3.5 lesson objective about syllable stress, but it will depend on time. Va a depender del tiempo que logremos iniciar con esto, si no, pues la próxima semana iniciaríamos con ese tema. I'm going to stop sharing this and I will go to the presentation. Okay, I will mute you in order that all of us can listen clearly the instructions, and then we will pass to the exercises, and then you can open your mics. Okay, this is a yes, no questions with B. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? De alguna manera, pero vamos a enfatizar y ahora vamos a practicar un poco más. So, yes, no questions with B. Respuesta de sí o no con el verbo to be. As you know, the verb to be has three forms in the present. Is and are. Esas son las tres formas en que se conjuga el verbo to be en el presente simple. Am se utiliza únicamente para el sujeto I, primera persona del singular. Is used for the third person. Is se utiliza para la tercera persona, he, she, it. And are, that you use it for you, we, and they. And the verb to be has to form in the past. Was and were.
Además, como información adicional, les recuerdo que el verbo to be tiene la forma was para los pronombres singulares en el pasado y were para los pronombres plurales. Entonces se dice I was, she was, it was, he was. Esos cuatro son los pronombres singulares. Y para los demás va were. We were, you were, they were. So the structure is here. I am in the present form and in the past is I was. He, she, it is, he, she, it was en el pasado, ¿verdad? Era o estaba. You, we, you, they are in the present, were in the past. So the rule for making questions, you already know it, but I will repeat it again. When we are making a yes, no question, we put the verb to be at the beginning of the sentence. For example, if I have this sentence or this affirmative sentence, he is from England. What I have to do in order to make it a question is to move the verb to be at the beginning of the sentence and say, is he from England? Okay, what about the short, excuse me, the short long answers form? When I have a question, for example, am I sympathetic? Soy simpático o simpática? The possible answers are yes, you are, o yes, you are sympathetic. Sí, eres simpático, ¿verdad? En el marco de la informalidad podríamos decir yes, pero normalmente lo más correcto es yes, you are. Y si usted quiere enfatizar, yes, you are sympathetic. Is she coming? ¿Está viniendo ella? No. No, she isn't. Este no es bien informal, ¿verdad? Entonces, no, she isn't es lo más formal. No, she isn't coming es todavía mucho más formal y explicativo. So, what about this? These are yes, no questions with be and short answers. Para la pregunta, am I, las posibles respuestas, yes, you are. No, you're not. Are you, ¿verdad? Vea que aquí puede generar confusión porque el am I es como cuando yo le pregunto a otra persona para confirmar, ¿verdad? Si yo soy tal cosa o estoy tal cosa. Excuse me. Y la otra persona me responde, yes you are o no you're not, ¿verdad? Vea que aquí estoy usando una contracción. Aquí digo you're, no you're not. Cuando yo le pregunto a usted, digamos, are you tal cosa? Entonces la respuesta es yes, I am, o no, I'm not. Recuerde que en este caso solo podemos contractar el subject I con el am, ¿verdad? I'm, no podemos contractar el negativo acá. Is he? Yes, he is. No, he's not. Esa es la forma contractada. Puedo hacer la forma completa y decir, no, he is not. Is she? Yes, she is. No, she's not. Is it? Yes. Ajá, adelante. I'm sorry, I had a question. Whatever case we can say, for example, he isn't. He isn't, yes. Correcto? Yes. It's correct. Podemos hacerlo, sí, yes. In the previous class about this, I show you that you can have two choices to contract. This one and the other one. He isn't, right? Esa es la otra forma, es correcto. En la clase anterior de ese tema, le decía que esta es una forma, pero también está la otra, donde yo digo, she isn't, y contracto aquí, ¿verdad? Pongo el apóstrofe en lugar de la O y contracto el not, la negación. Okay, thank you. Are we? Yes, we are. No, we're not. O podría ser, no, we aren't, ¿verdad? Are you? Yes, you are. No, you're not, o you aren't. Are they? Yes, they are. No, they're not, o they aren't. Okay, so, let me... Okay. Let me... Yes. Okay, look, I have here... Okay, I have here an example. Answer the following questions. Are you from Colombia?
¿Qué contestaría uno de ustedes a mi pregunta? Are you from Colombia? Vamos a ver a quién le preguntamos. Adelante. Yes, I am Colombia. I am from Colombia, ¿verdad? Yes, yes I am, o yes I am from Colombia, ¿verdad? Si fuera afirmativo. Pero si fuera negativo, ¿cómo sería? No. No, I am not. I am not. No, I am not, ¿verdad? Y si lo quiere completar, no, I am not from Colombia. Ok. Thank you very much. Vamos a ver. Mauricio Hernández, is your computer broken? I cannot hear you. Broken es arruinado, ¿verdad? Quebrado también, pero en este caso funciona como arruinado. No le puedo escuchar. The mute. Vamos a ver. Ahí está Mauricio, ya. Sí. Ok, Mauricio, is your computer broken? No, I don't. It isn't. It isn't. Or it is not, ¿verdad? Sí. Ajá, ok. No, no lo tiene arruinado. Pero si estuviera arruinado, él me diría, yes, it is, ¿verdad? Mm, ok, sí. Vamos a ver, Jessica Martínez. Is your mom in Mexico, Jessica? Thank you, Mauricio. Vamos a ver si Jessica nos puede escuchar. Jessie. Ok, vamos a ver, Vicente. Por aquí lo tengo en pantalla, Vicente. Vicente, hey, is your mom in Mexico? No, she is not. Ok, no, she's not, dice Vicente. Ok, perfecto. Pero si ella estuviera en México sería, yes, she is, ¿verdad? Vamos a ver, Diana Morán. Can you hear me, Diana? Ok, Diana, are you happy? Yes. Oh, yes. Yes, I am, ¿verdad? Oh, yes, I am happy, como ella lo dijo. Thank you. Ok, Javier Álvarez. Can you hear me, Javi? Javier, is English important for you? Letter yes. C. Ok, yes. ¿Y lo demás? It's very important. Yes, yes, it is very important. Yes, that's right. Thank you, Javier. Okay, and the last one, Liz Hernandez. Hello. Liz. Perdón. Liz Hernandez. Buenas noches. Buenas noches, good evening. Yeah. Liz, yes. Is soccer your favorite sport, Liz? Yes, it's very my favorite. Yes, it is. Punto. Y luego, it is my favorite sport. Se quiere ampliar, ¿verdad? Perfect. Sí. Thank you very much. Adelante. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en la número uno, que preguntaba si, en la número tres, donde dice si es de México, ¿verdad? Si ella es de México. No. Si tu madre, tu mamá. No, está tu mamá en México en este caso. ¿Está tu mamá en México? Sí, porque para decir si tu mamá es de México sería is your mom from Mexico. Ah, ok. Entonces cuando no vemos la palabrita from, no estamos preguntando nacionalidad. Si tuviera la palabra from, ahí sí, mi estimado. Pero en ese caso, toma el contenido de está. Is your mom in Mexico? ¿Está tu mamá en México? Ok, perfect, thank you. Pero es muy bien, así vamos aclarando dudas, ¿verdad? De qué, cómo vamos armando para que pueda tener un significado diferente. Ok, so, thank you. What we are going to do now is to send you to the breakout rooms. Ahora lo voy a mandar a los breakout rooms y como ya hemos trabajado bastante este tema con oraciones, con estructura, incluso con conversación, ahora les voy a dar un reto un poquito mayor. What you are going to do is to go to the breakout room and read the text and answer the question. We have 5 questions, okay? So it says, Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London.
Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. They are in the same class. Mr. and Mrs. Baker are on a trip to the USA to visit their cousin Anne. She is a nice girl. Peter says, my grandfather is in hospital. I am at home with my grandmother. What time is it? It is 8 o'clock. Are you tired? No, I am not. So you have to answer to the following questions. Is Paul from London? Ahí sí. Vea, mi amigo, quien me hizo la pregunta, ahí estamos. Y para el resto de la clase, ahí sí. Ahí sí la pregunta es en relación a la nacionalidad de Paul, ¿verdad? Is Paul from London? ¿Es Paul de London? ¿Verdad? Entonces, la siguiente es, ¿Is Hamburg in England? ¿Está la ciudad de Hamburg en Inglaterra? ¿Y are Peter and Sandra friends? ¿Son amigos Peter y Sandra? Luego, ¿Are Mr. and Mrs. Baker in London? ¿Están el señor y la señora Baker en London? ¿Is Peter tired? ¿Está cansado Peter? So, I want you to please go to the breakout rooms, read the paragraph, and provide the answer to the questions, okay? So, do you have questions? ¿Tienen preguntas, chicos? Everything clear, teacher. Excuse me? Is it clear? Everything clear, yeah. Okay, perfect. Okay, see you in a minute. See you later. Please join to the invitation. Please join. Javi and Jessica, do you have a problem by joining? Hello. It's not. No, no. Sería contractado, ¿verdad? No, isn't. Tercera línea, que Jack y Peter son amigos. Ajá, ellos no, ¿verdad? Ajá. Entonces sería... No, they are not. Ajá. Vaya, y la otra es... de Mr. y Mrs. Baker, que si son de London. Quiero ver dónde están. Dice ¿en qué línea? No los ubico. Son amigos. Yes, they are, ¿verdad? Sí. Yes, they are friends. Not, ¿verdad? It is not. Sí, ¿verdad? No, it isn't.
isn't. Sí, bien. Exacto. Okay. Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Almost finishing. Casi, casi. Creo que ahí vamos yes, avanzando, teacher. Vamos avanzando. Excelente, excelente. Do you have questions? No. Ahora. Are on a trip to the USA to visit their cousin Annie. Es que eso no, quiere decir que ellos están, ajá, están en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería? Sí, no. Se podían contractar menos el I am. Esa no se podía contractar. Entonces, este, por ejemplo, hacemos completo she's not o hacemos she isn't. Entonces, es como yo le capté a ella la idea. Hello, ¿cómo están? Hi, ¿puedo ayudarles? Es correcto. Sí, por favor. No se puede contractar el I am, el I'm not, pero la negación. El I'm, se puede decir I am not or I'm not. El sujeto I, ¿verdad que es la I? Sí. Con el am, sí se puede contractar y se dice am. Pero lo que no se puede contractar es la negación. Por es ejemplo, ok. Sí, porque por ejemplo con she's not, yo puedo decir she isn't, ¿verdad? Y es lo mismo decir she's not. Ahí sí puedo contractar la negación, pero en el I am not o I'm not, no puedo contractar la negativa, la negación. Ah, así. Ok. Okay. Okay, thank you very much. Perfect. See you in a minute. Okay, see you. Hello, my dear Hector. Veo que le tocó solito, no llegó nadie más. ¿Hello? No se conectó nadie más. Hola Héctor, lo siento, mire qué pena, lo hubiera movido de grupo, pero en todo el recorrido me percaté al final que usted estaba solo, pero no hay problema si usted lo ha ido resolviendo, ¿verdad? No, yo lo he ido resolviendo solo. Ok, perfecto, ahí me disculpo que no se conectó el compañero o compañera por alguna razón. Okay, sí, un minuto. Thank you, Héctor. Bueno. A la prima. Pero ahí sería, están en un viaje en USA. USA. Okay. No. Is everything okay? ¿Cómo va? Ya casi. En la última. Una nos falta. Excellent. I'll give you a couple of minutes. Okay, un par de minutos. Okay, perfect. See you. Hola.
Hola. Hello, welcome back, Javier. ¿Tuvo alguna dificultad con el grupo? Hola, Susana. A mí se me quedó mudo todo, no sé qué pasó. Ok, don't worry, no se preocupen. Ya estoy por llamarlos para hacer la plenaria y ver cómo vamos a resolver el ejercicio. Ok, don't worry, I know. Yo sé que a veces pasa que el internet lo saca. Estuve trabajando. Ok, eso es lo importante, que ustedes lo hayan avanzado, ¿verdad? Sí, okay. Nosotros lo terminamos. Perfect. Excellent. See you in. Bueno, ya estamos aquí. Básicamente, lo que tengo yo que hacer es llamar a los chicos. Ya les di el minuto extra. Ahí estamos ya. Perfecto. Ya ahorita se van a ir incorporando y yo voy a compartir con ustedes de nuevo. Bueno, está bien. Okay. So just let me expand in order to share. Okay, perfect. There we are. Ahí estamos de regreso. Okay, so I would like to ask you who wants to start. ¿Quién quiere comenzar de los equipos? Lo que necesito es que vamos a rotar roles, vaya. El primer equipo necesito que se dividan y lean el párrafo. El segundo equipo me va a ayudar a contestar A y B. Y un tercer equipo me va a ayudar a contestar C, D y E. Solo vamos a tener espacio para tres equipos por el tiempo, porque tenemos otro ejercicio también. Entonces, who wants to read the paragraph? El primer reto solo es leer el párrafo entre dos o entre tres. Si hay un equipo de tres, pues es más fácil. Okay, Javier, adelante. Esto nos ayuda con la pronunciación, ¿verdad? Ese es el objetivo. Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Okay. Quizás una oración más para que me les deje como una oración o dos a los demás. Hágame una más. Hola, hola. Manchester and London are cities in England. Ok. ¿Quién era su equipo, mi estimado? Iba con Diana, pero como tuve problemas. Hola, Diana, ¿estará por ahí? ¿Nos escucha, Dianita? Para que nos ayude un ratito a leer. Ahí está, Diana. Ayúdenos con esas tres oraciones cortitas después de England. Hamburg. Is a city in Germany. Uh-huh. Sandra is at school today. Okay. Jack and Peter are her friends. Perfect. Okay. ¿Quién más estaba en el equipo, Dianita? Jacqueline. Jackie, could you please help us, Jackie? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay, please. Okay. They are in the same class. Mr. and Mrs. Baker are on a trip to the USA to visit their cousin. She's a nice girl. Peter say my grandfather in a hospital. Is in hospital. I am at home. With my grandmother. Mm-hmm. What time is it? Is it 8 o'clock? Are you tired? No, I am not. Okay, perfect. Thank you. Excellent. Okay, next team. El siguiente equipo. ¿Quién quiere contestar A and B? Nosotros, teacher. Okay, Alex. Alex, Vicente, okay, adelante. Yeah, my partner are Susana y Gerson, I remember. Okay, entonces hagan ustedes tres, A, B, and C. Okay, uno le pregunta al otro y el otro responde, ¿verdad? Esta dinámica. Okay, like is, okay, Gerson, is Paul from London? Yes, he is from London. Okay, now you ask to your. Ahora usted pregúntele. ¿Quién respondió? Pregunta a Alex, perdón. Ajá, sí, así.
La primera o la segunda. La segunda, ya vamos con la segunda. Is Hamburg? Is Hamburg in English? England? Alex? No, no, it is not. Okay, and now Alex asks the letter C. Ahora Alex le pregunta la pregunta C a su compañero o compañera que está pendiente de participar. Perfect. Susana, are Peter and Sandra friends? Yes, they are. Excellent, very good. Okay, thank you, team. Necesito una pareja, un equipo de dos, o donde puedan participar dos para completar el ejercicio. Si no, vamos a ir con el dedito acusador. Ya no me acuerdo cuáles eran los de dos, casi todos estaban de tres. Vamos a ver el equipo de Liz. Hello, Liz. Aquí estamos. Hi, Lizzie. Could you please read and answer questions D and E? La D. Sí. Este, dice, are Mr. and Mr. Baker in London? Mm-hmm. The answer? Not Mr. and Mr. Baker in London. No, they are not Mr. and Mr. Baker in London. Sería, no, Mr. and Mrs. Baker are not in London. Si es negativa, ¿verdad? Sí. Ok, perfect. Thank you. Ok, ahora usted pregúntele a la compañera. La última, letter E. La otra sería, is Peter Tyra? Tired. La última E casi no suena. Ajá. Tired. Is Peter tired? Tired. Como RD, la E, esa E casi no suena. Tired. Mm-hmm. Así justo. Ok, the answer, la respuesta. Hola. Hola. La respuesta, no. He is not a Peter tired. He is not tired. Ya no necesitamos repetir a Peter porque dijimos he, ¿verdad? Usamos un pronombre para sustituir al nombre. Thank you, Mauricio. Sería, no, he is not tired. Very good. Excellent. Good job, team. Excelente trabajo, equipo. Okay, now I have another challenge for you. Tengo ahora otro reto para ustedes. It says, complete... Solo déjenme mover esto. Okay. Okay, complete these 16 sentences to score your knowledge of yes-no questions. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir una por una y vamos a ver cuál de las parejas corresponde. Vamos a hacer la número uno juntos y de ahí las demás las van a trabajar ustedes en los breakout rooms. Por ejemplo, you. Entonces, ¿cuál es el subject? ¿Cuál es la forma del verb to be que yo utilizo para hacer preguntas con you? Am, is o are? Are. Ok. Are. Entonces veo en las respuestas y veo que tengo dos. Ok. Are you a student? Pero la respuesta es yes, I. I am. Yes, I am. Ok. Entonces, de las dos parejas, la que es correcta es letter A. Are y am. Porque al principio uso are you a student? Yes, I am. Ok, so that's what we are going to do. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. So I would like to ask you to please take a picture. Le voy a pedir que por favor le tomen una foto a lo que tenemos en pantalla, ¿verdad? I will do it and I will send it. ¿Perdón? Ahí se las estoy mandando en este momento. Okay, and I'll send you the next one. Tenemos otra. Okay. That's the other one. Esas son las siguientes. If you can, take a picture. Si usted puede, también le puede tomar una imagen. Okay, so I'm sending it now. Ok,
I'll send you back. Los mando de regreso a los breakout rooms a trabajar en responder those 16 questions. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay. No. I think that is clear. Okay. Please. Okay. So. Hello, Alex. Have you any difficulty by joining? ¿Hay alguna dificultad, Alex, para unirse? Hola, hola. No. La segunda. No. O sea, que ella trabaja las preguntas del 1, 2 para abajo. Entonces la 6 está en el otro, en la otra imagen. Hello, mis estimados, perdón, vamos a trabajar slide por slide. Creo que no me di a entender con eso porque es la forma como está el material, pero ustedes resuelvan la primera lámina y si queda tiempo hacemos la segunda. ¿Sí? Ah, ok. No se fijen mucho en el número de los ítems, ¿ok? Ah, ok. Thank you, teacher. See in a minute. Dice, do your brother. Sí, la 4. Era literal la. Hello. ¿Todo bien por aquí, hola, chicos? ¿Sí? Good evening, teacher. No se preocupen por el número de los ítems. Trabajen lámina por lámina, ¿sí? Lámina 1, lámina 2. ¿Sí? Okay, teacher. Porque se ve así porque el material va en vertical, por eso es que no van en números exactos, sino que después del 5 pasa al 9, pero no se preocupen por eso, tómenlo por slides. Okay. See you in a minute. Oh my God. Sí. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Excelente. No se preocupen por el orden de la numeración porque el material va en vertical. Entonces traten de resolver primero una lámina, la primera que va del 1 al 13 y luego la siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno. Ajá. Okay. Para que no se me vayan a confundir porque el material va en vertical. Por eso es que se ve que después del 5 se pasa al 9. Ok. Ah, ok. Excelente. Thank you. In a minute. Ok, perfecto. Sí, vaya, la 9 sería la B, creo. Yes, he is. Hello, everything okay? Sí. ¿Todo bien por acá, chicos? Sí. Excelente. Solo para efectos de clarificar, trabajen por slide, ¿verdad? No se preocupen que después del 5 se pasa al 9. Trabajen esa y luego la otra si quieren. Ah, ok. Ok, perfecto. Ok. Sí, en la minute. Gracias. Excelente. Bueno, igual ya vamos en la 8, así que. Sí. Excelente. Porque le está preguntando a tú, entonces tiene que ser R.
Okay. Y, o sea, y respondería, no, I don't know. No. Okay. Sí, porque no, porque también podríamos preguntar, do you know the answer? O sea, sí, porque sí, esa sería sí. La, en realidad no sería, pero sería entonces la B, porque tenemos no, don't. No, I don't. Hello. Sí, la letra. ¿Todo bien, chicos? Hi, teacher. Hi. Yeah, do you have questions? Yes, ¿tenemos preguntas? Sí, en la 6, ¿verdad, teacher? De que dice, you know the answer, sería la letra B, que sería, do you know? Sí, do you know the answer? La respuesta sería no, I don't. No, I don't. Entonces sería okay. Do y don't, letter B. Perfect. Uh-huh. Thank you. Porque te pregunto, ¿te sabes la respuesta? Y digo, no, no sé. No, I don't. Ok. Ok, teacher, thank you. Excelente. Eso les quería decir, pero veo que ya van avanzaditos, que trabajaran primero la slide 1 y luego la slide 2, pero veo que vamos bien. Ok, perfect. See you in a minute. Susana. Vaya, la 7 dice Thomas here to. Hello, hello. Everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes. Yes, teacher. Perfect. No questions? ¿No hay preguntas? No. Perfect. Excellent. See you in a minute. Hello, welcome back. Hola, hola. Hello. Hello, welcome back. Hola, hola. Hello, how was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Time is over, teacher. Yes, sorry, but it's 9 minutes before we finish the class. Time flies. El tiempo vuela. Solo nos quedan 9 minutos para terminar la clase. Así que vamos a tratar de resolverlo juntos, ¿sí? Pero voy a ir necesitando al menos un voluntario por cada equipo, ¿verdad? So, who, bueno, number one, it's already solved. El número uno ya está resuelto. Number two, who wants to say number two? ¿Quién quiere decir la número dos? ¿Cómo le quedó? Para ir avanzando. Yes, letter A, teacher. Okay. Vamos a ver. Okay, who wants to? ¿Quién quiere? Ir comenzando
Ok, Alex, por ahí lo veo que se animó. Ahí está Mauricio. Okay, bueno, vamos a iniciar con Mauricio, que levantó la manito, y luego Alex, 2 y 3. Teacher, I have to read the question or just the answer? The answer, the question and the answer, both. Okay. Uh-huh. Did your brothers study hard? No, they aren't. Ok, en este caso sería don't. No, don't. They don't. Yeah. They don't. Ellos, porque acuérdense que el verbo acá es study. Entonces, cuando el verbo es study, por eso lleva el auxiliar do. Entonces, la respuesta va con el mismo auxiliar que iniciamos la pregunta. En este caso, no, they don't. Ok. Pero, yes, teacher. Thank you. Okay, okay, don't worry. It's okay. It's good because we look the right way. Okay, number three, Alex. O no sé si Alex estaba interviniendo y le toca a Mauricio. Alex. Hello. No lo escuchamos. Creo que le toca a Mauricio. Creo okay. Mauricio. ¿Quién había participado? Alex, ¿verdad? Correcto. Okay, Mauricio, adelante. La número 3. Number 3, yes. Number 3. Is your friend Vance now? Busy now. Mm-hmm. Yeah. Is your friend busy now? Yes, he is. Okay, excellent. Excellent, very good. Okay, number 4, next volunteer. Siguiente voluntario. Vamos a ver. Si no, le vamos a pedir a Tania. Tania, would you like to please read number 4? ¿Estará Tania por ahí que nos ayude con el número 4? Sí, sí, sí. Adelante. Do is usually snow in July? No, doesn't snow in July. No, it isn't, ¿verdad? Sería la letter B. It isn't. Ah, perdón, no, it doesn't, es correcto, does it, sí, perdón, does it usually snow in July? No, it doesn't, tiene toda la razón, es letter C, estaba leyendo okay. Otra cosa. Okay, thank you very much. Okay, number 5, Alex Pineda, would you like to help us? ¿Le gustaría ayudarnos, Alex, con la número 5? Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Yes. Ahí está. Yes, teacher, yes. Is it 4:30? Yes, it is. Okay, perfect. Thank you. Sara Martinez, could you help us with number 9? ¿Nos puede ayudar con el número 9? Sarita. Hello, Sara. No sé, creo que no nos está escuchando. Ok, Jonathan. Mi teacher. Ahí está Sara. Ok, después le vamos a pedir a Jonathan que nos ayude con la número 10. Adelante, Sara. You TV. Ajá, pero ¿cómo comienza? ¿Cuál sería la respuesta? Little V. Letter B, ok. Do you watch TV? Entonces sería, do you watch TV? Yes, I do. Letter B. Thank you, Sara. Ok, Jonathan. Ajá. Ok. Jonathan Barías. Can you help us with number 10? Adelante. Times where little A. Ok. Could you please read it? ¿Lo puede leer la pregunta y la respuesta? Yes, teacher. Are those your books over there? Yes, they are. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Carly, could you help us with number 11? Carly Núñez? Sí. Okay, y le vamos a pedir a Fátima que nos ayude con la siguiente, que sería number 12. Do you like to watch movies? Yes, I do. Okay, thank you. Fátima? Thank you, Carly. Fátima, could you please help us with number 12? No sé si Fátima nos puede escuchar.
Ok, si no, ahí está. Ahí, adelante. Sí. Sería, sería, I late. Uh-huh. ¿Y? ¿Y la respuesta? Y serían, no, you don't. You aren't, sería, no, you aren't, ¿verdad? Porque es de estar, ¿verdad? Are you, am I late? ¿Estoy tarde? No, you aren't. No, no es tarde, ¿verdad? No estás tarde, estás a tiempo. Entonces sería letter C. Am, aren't. Thank you, Fatima. Okay. Ok, no sé si Héctor ya nos había ayudado con una. Hola, Héctor. ¿Cuál, la 13? Number 13, yes, please. Aren't you Patrick? Yes, I am. Thank you. Okay, Krishna. Krishna, could you help us with number 6? ¿Nos pudiera ayudar con la número 6, Krishna? No sé si nos puede escuchar, Krishna. Ahí está. ¿Cómo nos quedaría? No, I don't. Okay, do you know the answer? No, I don't. Thank you. Okay, Daphne, could you please help us? No, I don't. Thank you. Daphne, could you please help us with number 7? Sería 7. Mm-hmm. Is Thomas here today? Yes, he is. He is, letter A, sería, yes. Does it Thomas here, does? No, perdón. Letter B. Sería letter B, sí. Is Thomas here today? Está, ¿por qué de estar? ¿Está Thomas aquí ahora? Is Thomas here today? Yes, he is. Letter B. Yes, he is. Thank you. Letter B. Letter B, right, letter B. Yeah. Jackie, number A, Jackie. Is do you always eat breakfast? Yes, I do. Excellent. Okay. Sería A, ¿verdad? Eat. Okay. Mm-hmm. Perfect. Thank you. Okay, because of the time, I'm going to stop here. Por el tiempo me voy a quedar hasta aquí, ¿verdad? Así que les dejo la tarea que completen 14, 15, and 16. And you will receive the material tomorrow. En el material va a ir información adicional de cuándo hacemos la pregunta de dónde eres con las WH words. Eso lo vamos a afinar más adelante cuando estemos viendo las WH words. Así que tengan el material ahí adicional y luego lo vamos a desarrollar. Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No question. Okay, perfect. It has been a great week, so I hope to see you on Monday, and please advance in the platform as much as you can. Avancen en la plataforma cuanto puedan y mañana yo les comparto el material. Okay? Take care. Bye-bye. See you next Monday. Bendiciones. Buenas noches. Bye. Bye.